Yo soy el yo, vengo del vacío hacia la luz. Yo soy el aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia. El yo, lo perfecto, lo absoluto. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas. La continuidad de mente en materia. Yo soy la inhalación y exhalación. La brisa transparente e invisible. El átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo. Bienvenido, Ihalea Kala. Oh, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas para hacerle y algunas son de mis alumnos y las preguntas se repiten. Primero, quisiera preguntarle, ¿cómo fue, qué pensó la primera vez que usted fue a un entrenamiento de Ho'oponopono? Mucha gente me pregunta, ¿por qué tenemos que decir gracias? Te amo. ¿Qué le podríamos decir? ¿Qué le diría usted a esa gente? Bueno, creo que yo duré solamente hasta el primer recreo. En ese momento Morna le dijo a las 40 personas que éramos en la clase, ven a este hombre chino sentado en el medio de la mesa. Y yo me dije para mis adentros, oh Dios mío, estoy en el lugar equivocado. Así que después, durante el primer recreo, me fui a mi casa. ¿Sabe, doctor Len? Algunas personas nos escuchan ahora diciendo estas cosas y ellos también quieren levantarse e irse. Entonces, dígame, doctor Len, ¿cuántos entrenamientos le llevó a usted hasta poder sentarse realmente y obtener toda la información? Y probablemente 4 o 5. Y dígame, doctor Len, trabajar con Morna, ¿cómo fue? Cuénteme cómo fue eso. Fue muy fácil trabajar con Morna porque la mayor parte del tiempo, si no fue todo el tiempo, ella estaba limpiando. Ella no estaba trabajando sobre mí. Y esto me llevó años darme cuenta de que ese era mi trabajo. O sea, solamente trabajar sobre mí mismo y no preocuparme por nadie. Muchas veces, doctor Len, la gente me ha preguntado esto. Y usted me dijo que quizás lo que más lo convenció fue esa situación con su hija y el sarpullido y el problema. Bueno, eso fue ver que se le fuera el sarpullido en casi un mes. Sí, sí, eso fue lo que me convenció. De que quizás debía pasar más tiempo con Morna. Doctor Len, usted muchas veces nos dice que esto no es lo que aprendió en la escuela. Que tuvo que aprender diferente a cómo se aprende en la escuela. Porque en la escuela uno tiene que prestar atención, mostrar compasión por la gente. Así que díganos, ¿cómo es estar al lado de Morna? Ya que ella no hacía eso, pero la gente de repente se sentía bien. No sé, la verdad en ese momento no lo sabía, pero ahora sí sé que Morna estaba haciendo su limpieza. Doctor Len, yo veo que en la actualidad están sucediendo muchas cosas con lo que llaman la ley de atracción. ¿Qué es? ¿Qué es esa famosa ley de atracción? ¿Existen leyes naturales de las cuales quizás no somos conscientes, pero con las cuales podemos trabajar? Bueno, primero que nada, solo Dios sabe y podemos llamar a Dios el yo soy. O lo podemos llamar de cualquier forma, pero yo prefiero llamarlo la divinidad del yo. Y por lo tanto, desde que comprendí que solo Dios sabe, entonces debo estar en una relación con la divinidad.
Y esa relación significa aceptar el 100% de la responsabilidad de lo que sea que ocurre en mí, que experimento, juicios, problemas. Doctor Len, ¿usted cree en Dios desde que era pequeño o siempre creyó en Dios? Bueno, cuando yo era niño pequeño veía cosas que para mí eran naturales, así que jugaba con esas cosas. Y luego fui, creo que cuando estaba en segundo o tercer grado, y compartí eso con la clase. Y ahora la verdad que me arrepiento de haberlo hecho. A la maestra no le gustó, ¿no? Y sí, a la maestra no le gustó. ¿Qué pasó? ¿Lo catalogaron o algo? No, creo que llamaron a mi madre. Dígame, doctor Len, ¿cómo funcionó el hecho de criar hijas adolescentes cuando usted hizo ese cambio? Dígame, ¿cómo fue con respecto a su relación antes y después de Ho'oponopono? Yo me di cuenta de que mis hijas llegaron a mi vida solo porque Dios me dio otra oportunidad para enmendar mi relación con Él. Así que yo las veo como que Dios las creó puras de corazón. Pero de la única forma que podía hacer eso era soltando al mundo. Todos los juicios, todos los pensamientos que tuviera, eso era algo que necesitaba soltar. Y lo hice. Trabajé sobre eso y sigo trabajando sobre eso ahora. Bueno, yo creo que es importante darse cuenta de que los niños vienen a nuestras vidas porque la divinidad dice: los voy a enviar para que los molesten. Y la molestia es un recordatorio de que debes dejarlos ir y devolvérmelos. Así que con mis hijas, cada vez que hago la limpieza, se trata de dejarlas ir de nuevo hacia Dios. Y solo Dios, ya que Dios las creó, solo la divinidad sabe lo que es mejor para ellas. Así que mi trabajo como padre es cortar mis lazos con ellos y devolverlos a Dios. Lo más importante es darse cuenta de que todos los problemas están dentro de uno. Así que si visito a alguien y me dicen que tiene un dolor de cabeza, entonces la pregunta es: ¿qué está pasando en mí que tengo la experiencia de ellos diciéndome que tienen un dolor de cabeza? Por lo tanto, la limpieza debe ser incesante. No se puede dejar de hacer la limpieza. Otro punto es que existe una parte nuestra llamada el niño interior, lo que los hawaianos llaman unijipili. Esa parte nuestra es como un disco de computadora. Uno debe trabajar con esa parte para reeducarla. Y esa misma parte hará la limpieza por ti automáticamente. Doctor Len, usted siempre dice que el unijipili es como nuestra mejor pareja. Si estamos buscando a la pareja correcta, ¿podría contarnos un poco más sobre esto? Porque sé que el unijipili también es el manifestador en nuestras vidas, que el unijipili es el que hace las conexiones cuando hacemos este trabajo. Sí, el subconsciente es donde se almacena toda la información desde el comienzo de la creación. Así que si tú estás buscando un problema, ese problema mismo está almacenado como información en el subconsciente. Por lo tanto, tienes que estar dispuesto a enseñarle al subconsciente cómo soltar eso, cómo liberar recuerdos que recrean problemas. Así que siempre estoy hablando con mi subconsciente. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que estamos aquí, le digo a la gente, solamente para limpiar. Y por lo tanto, vamos a pedirle muy humildemente que nos ayude con la limpieza. ¿Cuándo comenzó usted, doctor Len, realmente a comunicarse con esa parte suya o a descubrirla? Oh, desde el principio.
Porque, doctor Len, muchas veces usted me dice, yo no sé cómo hacen ustedes. Salen sin haberse limpiado, pero lo hacemos porque no sabemos. Así que, en su caso, ¿qué le diría a la gente que quizás, usted sabe, no pueden escuchar o no pueden ver? Yo personalmente no tengo ninguna duda sobre cómo funciona esto. Pero alguna gente todavía está atascada, tal vez en querer entender esto. El Ho'oponopono no se puede entender. El entendimiento es conocimiento. Y lo que estamos buscando es sabiduría, y solo Dios tiene esa sabiduría. Así que para mí, por ejemplo, venir a este lugar, a esta casa hermosa, antes de venir, yo le hablo a la casa. Voy a ir, y solo estoy yendo para hacer enmiendas. No estoy aquí o para hacer un video o una entrevista. No, no estoy aquí para hacer nada. Así que por favor, hazme saber si hay algo que debo enmendar o solucionar. Y entonces comienzo la limpieza. Antes de venir aquí, mientras estoy aquí, mientras estamos charlando, estoy haciendo la limpieza. Y luego, cuando nos preparemos para irnos, la limpieza continuará incesantemente, porque esta casa es como un ser humano. Sufre, tiene añoranzas y por lo tanto mi trabajo es eliminar en mí cualquier cosa que le produzca sufrimiento a la casa. Muchas veces usted comparte como ve quizás a alguien hablando muy amablemente y luego el niño interior está peleando o algo así. ¿Nos podría hablar un poco al respecto? Bueno, si usted lee el libro La ilusión del usuario, una de las cosas con las que se encuentra es que se generan 11 millones de bits de información por segundo y la mente consciente solo reconoce 15. Entonces yo, como no sé, y la divinidad sí sabe qué es, entonces yo estoy dispuesto a hacer la limpieza. Porque después la divinidad bajará y hará en mí los cambios que necesito hacer. Pero la maravilla del Ho'oponopono es que lo que sea que la divinidad libera en ti es algo que se libera en todo el universo. Así que si estás en paz, todo el universo está en paz. Si el universo está teniendo problemas en algún lugar, entonces la pregunta es, ¿qué está sucediendo en mí de lo que debo hacerme cargo? Siempre decimos que la paz comienza por nosotros. ¿Y cómo se aplica esto a las relaciones cuando estamos buscando a la persona perfecta y luego descubrimos que la persona perfecta es aquella que nos va a dar más oportunidades de limpiar, que nos mostrará qué tenemos que limpiar? La persona perfecta encontrará en un corazón puro. Así que si usted es puro de corazón, cualquiera que usted vea, la relación que sea, con esa planta, con la cámara, con lo que sea, mientras usted esté en cero, la relación siempre será perfecta. Por lo tanto, la relación no tiene nada que ver con lo que está afuera. La relación tiene que ver con usted. Y en tanto usted esté en paz consigo mismo, la relación funcionará. Entonces, ¿cómo se aplica esto a los negocios y al dinero? Bueno, creo que es lo mismo. Sí, si usted está en una relación. Entonces, doctor Len, ¿cómo se aplica esto a los negocios y al dinero? Bueno, creo que es lo mismo. Si usted está en una relación con un negocio o con dinero, mientras usted esté en cero, ese dinero y ese negocio podrán hacer lo que vinieron a hacer. Pero si usted pone al dinero primero, pone al negocio primero, entonces va a estar en problemas. Como estamos viendo hoy en día en toda la bolsa de valores, toda la comunidad comercial está rara. Para mí, el dinero solo viene de Dios. La relación perfecta solo viene de Dios. Y mi trabajo es asegurarme de estar a cero. De manera que
la divinidad me dé lo que me dé, todo será perfecto y correcto para mí. Entonces, para alguien que no sabe nada, ¿qué le diría usted, doctor Lem? ¿Dónde empieza? ¿Por dónde tiene que empezar? Porque la gente pregunta, ¿cómo comenzamos a confiar en nosotros mismos? ¿Cómo comenzamos la limpieza? ¿Cómo confiamos lo suficiente como para decir gracias y soltar? Bueno, creo que antes que nada uno debe darse cuenta de que uno es creado a imagen de Dios, perfecto, en todos los aspectos. Y para nosotros, perfecto significa ser infinito y ser cero. Eso quiere decir sin restricciones, sin fronteras, sin nada, sin juicios, ni bueno ni malo. En la medida en que deseo estar en ese estado mental, donde uno es puro de corazón, todo le funcionará y todo funcionará para los demás. El problema no es un problema a menos que digamos que es un problema. Y el problema no es el problema, sino cómo nosotros reaccionamos ante el problema. ¿Qué podría comentar al respecto de esto, doctor Len? Porque algunas personas vienen al Ho'oponopono y piensan, entonces no voy a tener ningún problema. Sí, bueno, antes que nada estamos aquí solo como hijos pródigos. ¿Qué significa eso? Estamos aquí porque la divinidad nos ama tanto que nos está dando una oportunidad para enmendar los errores de forma tal de poder liberarnos de nuestro pasado. Una vez que usted se ha liberado, todos los demás quedan liberados. Y luego usted obtiene lo que necesita, que es la inspiración, y luego todos los demás la obtienen. Por lo tanto, en definitiva, usted es responsable 100%. Bueno, es maravilloso para mí darme cuenta. Y como usted sabe, tuve que tomar un par de entrenamientos para poder llegar a ese lugar. Pero siempre comparto con la gente cómo yo era uno de esos estudiantes que venía y le decía, limpio y limpio, pero no funciona. Y un día usted, doctor Len, vino y me dijo, no tengas expectativas. Por lo tanto, no tengo ninguna duda, desde que solté las expectativas y estuve dispuesta a ser paciente, pero díganos, ¿cómo trabaja usted con los problemas, doctor Len? Usted sabe que cuando sucede algo, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace? Porque la gente dice, bien, bien, usted siempre nos dice que limpiemos, pero la pregunta es, ¿cómo funciona la limpieza? Bueno, si usted está buscando riqueza, por ejemplo, solo podrá encontrarla con un corazón puro, solo podrá encontrarla estando en cero. Así que la idea es que hay que abandonar el mundo, hay que abandonar lo que pienso que es el dinero, lo bueno que es el dinero, hay que abandonarlo todo. Y esto se hace simplemente diciendo, te amo, gracias. Bebiendo agua solar o usando la tarjeta Zipot. Pero en definitiva solo encontrará a la divinidad estando en cero, solo con el corazón puro. Y si no está en ese lugar, siempre usted tendrá problemas. Doctor Len, mucha gente pregunta, usted dice, estoy limpiando. ¿Cómo es eso? Bueno, antes que nada no se puede tratar al yo o a Dios como si fuera un conserje. Usted puede decir, voy a limpiar y quiero esto. Pero querer algo es realmente un deseo. ¿Conoce usted la definición de deseo? La definición de deseo es estar lejos del Padre. De significa lejos y sire significa padre. Así que cada vez que queremos algo, es un deseo. Nos alejamos la mirada de Dios. Así que Ho'oponopono se trata de la eliminación del deseo.
que llamamos la repetición de los recuerdos para poder estar en cero, con el corazón puro. El Ho'oponopono se trata solo de volver al estado original, de un corazón puro. Por lo tanto, ¿quién es tu enemigo? Bueno, Jesús dijo, ama a tus enemigos, pero ¿quién es tu enemigo? Los recuerdos dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Y quiénes son tus amigos? Los recuerdos dentro de nosotros. Así que Jesús, todo lo que enseñó, al igual que Buda y otros, es que los enemigos y los amigos son solamente tus recuerdos que se repiten. El Ho'oponopono se trata de la eliminación de esas cosas y de llevarte nuevamente al corazón puro, a cero. Lo que Shakespeare llama estar en blanco. Bueno, anteriormente usted mencionó, Dr. Len, como la crisis con respecto a la economía, y eso es debido a que uno le da prioridad al dinero. Así que estamos hablando de cómo el Ho'oponopono le da prioridad al amor. Lo que uno está diciendo es más que eso. Es ponerse a uno mismo primero, siendo uno mismo cero infinito, creado a la exacta imagen de Dios. Así que usted está primero poniendo esa parte suya, que es cero, y es ahí donde usted va a encontrar la relación correcta, la idea correcta, la fuente de riqueza correcta. Y solo puede encontrarla en el corazón puro. No lo puede encontrar en ningún otro lugar. Por lo tanto, cuando estamos diciendo gracias, te amo, se lo decimos a esos enemigos que están realmente dentro de nosotros. Como usted dijo, ¿es así, Dr. Len? ¿Todo está dentro de nosotros? Sí. Lo que debemos aclarar es que los problemas están dentro de nosotros y no están en ningún otro lugar del universo. Por eso cuando hablamos de abandonar el mundo, ¿qué es el mundo? Abandonar nuestro pasado, los recuerdos, todo eso que nosotros pensamos que es correcto, todo eso que pensamos que es erróneo, que pensamos que es bueno, que pensamos que es malo, porque la humanidad toda tiene una creencia de lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que dice la divinidad es, no hay bien ni mal. En cero eres perfecto, no entras en el bien o el mal. Eso, Dr. Len, siempre me recuerda la pregunta, ¿qué pasa si tengo un buen recuerdo? No, no existe tal cosa. O se es cero e infinito, o se anda con problemas. Doctor Len, ¿qué hay sobre el amor a nuestros hijos? Bueno, pero si uno está en cero, sus hijos recibirán amor de la divinidad, no de usted. Uno quiere el amor de Dios, no el amor de lo que piensa que es bueno para sus hijos. Volviendo a todo este movimiento del secreto y de la ley de atracción que mencionamos antes, la gente dice, ay, si visualizo y pienso en positivo, todo se me va a dar. ¿Podría Dr. Len explicarnos eso? ¿Qué explicó de los 15 pensamientos por segundo? Bueno, en principio tienen que comprender que la divinidad está siempre hablándonos. Siempre. Pero nosotros sofocamos esa voz con lo que nosotros pensamos que es correcto. Y en tanto pensemos, y pensar son los recuerdos que se repiten, no escuchamos la voz de la divinidad. Pero la voz está siempre ahí. La luz está siempre ahí. Pero la sofocamos con nuestras opiniones, creencias sobre lo que es bueno y malo. Por lo tanto, el Ho'oponopono se trata de borrar los recuerdos. Permitir que pase la luz. La luz está siempre ahí. Siempre. Lo permitamos o no. Dr. Len, ¿podría explicarnos un poco sobre cómo funciona la limpieza? Bueno, es muy simple. Lo que decimos es, el problema está en mí. El problema es un recuerdo que se repite. Entonces yo le digo a Dios, quisiera enmendar ese recuerdo que repite mi problema, que recrea esta enfermedad, que recrea el sufrimiento.
Lo siento, por favor, perdóname por estos recuerdos. Entonces la divinidad tiene la capacidad de borrarlos. Eso se llama transmutación. Pero si no decimos que nosotros somos responsables, nunca se van a borrar. Siempre le digo a la gente que cuando descubrí que yo soy 100% responsable, encontré la libertad. De no depender de lo que hagan, cambien o digan las otras personas, para yo poder ser feliz. Por lo tanto, si yo no soy feliz, es mi problema, realmente, porque estoy eligiendo. Y dígame, doctor Len, ¿qué puede decirnos sobre las visualizaciones y esa sensación? El verse a sí mismo, ya en la casa, manejando el auto que uno desea. Bueno, si la luz siempre está encendida y la luz de la divinidad me dice, yo sé que es lo correcto para ti. Te puede dar todo lo que es correcto y perfecto para ti. ¿Para qué va uno a visualizar? ¿Para qué la gente va a visualizar si ya tiene todo lo que es perfecto? Pero bueno, eso es porque no estamos en cero. Por lo tanto, no sabemos quiénes somos y pensamos que necesitamos esas cosas para poder ser felices. Hay que limpiar esa noción de que yo sé más que Dios. Lo que es bueno para mí, siempre estoy limpiando eso. Limpiar que solo Dios sabe lo que es correcto para mí, lo que es correcto para ti. Y en la medida en que yo estoy en cero, obtendré lo que sea perfecto para mí. Yo nunca me preocupo por el dinero, nunca me preocupo por las relaciones, nunca me preocupo por ninguna de esas cosas. Solo me preocupo por saber si estoy limpiando. Eso es lo que me preocupa. De nuestras últimas clases, usted dijo algo que realmente nos tocó. Y cada vez que lo recordamos, lo compartimos. Cuando usted dijo, yo no sé, ustedes cuando limpian, ¿para qué lo hacen? Yo lo único que sé es que limpio para estar con Dios. ¿Podría hablarnos un poco de eso, doctor Len? Sí, yo limpio para ser como Dios, me creo, puro de corazón. Ese es el mensaje de Jesús, ser puro de corazón. El mensaje de Buda es estar vacío y el mensaje de Shakespeare es estar en blanco. Solo estando en blanco puedo estar en una relación perfecta con Dios. O sea, no existe otra relación perfecta que la de un corazón puro, alineado con Dios. Me gustaría compartir algo que usted una vez dijo sobre Morna, Simeona. Usted me dijo que cuando Morna era una niña, ella tenía miedo de cruzar la calle y que ella veía una mano enorme que venía de los cielos. ¿Nos podría contar sobre eso? Eso es la presencia de Dios siempre. Así que cuando tenemos miedo o cuando sentimos la falta de algo, apagamos la luz de Dios. Pero la luz de la divinidad está siempre encendida. O sea, nunca está apagada. Así que la idea es soltar a través de la limpieza. Arrepentirnos. Decir, lo siento, por favor, perdóname. Lo siento, por favor, perdóname. ¿Y qué hay sobre hablar con las plantas, doctor Len? Morna acostumbraba hacer eso y no sé, usted mencionó que ella pudo curar a su propia madre. Bueno, recuerdo que un día alguien le preguntó a Morna sobre una persona en particular y ella dijo, bien, deme un día. Y durante el día, al día siguiente, ella se fue a visitar un campo y le dijo al campo, esta es la persona que necesita nuestra ayuda. ¿Pueden levantar la mano y hacernos saber qué necesita? Y ciertas plantas levantaron las manos. Ella fue y las recogió. Hizo lo que tenía que hacer y se lo dio a la persona. Y esta persona obtuvo exactamente lo que necesitaba. Así que cada uno tiene una necesidad diferente y no se puede tratar a la gente como si fuera ganado. No todo el mundo recibe los mismos remedios. El Ho'oponopono se trata de la divinidad que sabe exactamente quién eres
exactamente de quién estamos hablando, dándote y liberándote lo que es perfecto y correcto, y luego dándote a cambio lo que es perfecto y correcto para ti. Es tan simple. O sea, lo que alguna gente dice, pero eso se puede limpiar, es que somos tan rígidos. ¿No es cierto, doctor Len? Somos muy rígidos de pensamiento, porque no limpiamos. Cuando alguien dice, yo no creo en eso, yo le digo, gracias, te amo, muchas gracias. Y sigo adelante. Jesús dijo que iba a haber ciertas personas a las que uno les iba a ofrecer algo y ellos lo iban a rechazar. Bueno, les dices gracias, ¿y cuál es el problema? Bueno, también le puedes decir, nos vemos en el próximo intento. Doctor Len, ¿nos puede hablar sobre cómo puede usted escuchar a los automóviles hablar? ¿Cómo usted escuchó acerca de sus zapatos que le decían que iba a llover? Bueno, eso no es nada, no es gran cosa. La idea es que si usted está en cero, puede escuchar a Dios. Ya sea un zapato, en una planta, en el cielo, mi amigo aquí. En la medida en que usted esté en cero, puede escuchar las cosas hablándole. Esa es la divinidad en todo. Así que un día volví a casa de trabajar y me saqué los zapatos, como hago aquí. Iba a poner mis zapatos en el ropero y escucho que mis zapatos me dicen, no, no, yo no quiero estar ahí. Entonces, ¿dónde quieres estar? Quiero estar afuera, en el balcón. Así que caminé hacia afuera para poner mis zapatos en el balcón y entonces escucho los zapatos decir, cambié de idea, quiero estar adentro. ¿Adentro? ¿Dónde? Empecé a ponerme molesto e irritado. Quiero estar detrás del vidrio. Así que puse los zapatos en el suelo y les dije, ¿por qué al principio querían ir al balcón y ahora quieren estar ahí? Los zapatos dijeron, está por llover. Así que levanté la vista y no había nubes. Estaba casi todo despejado. Escúchenme, les dije a los zapatos, no hay nubes. En una hora va a llover, me dijeron los zapatos. Y en una hora llovió. Porque los zapatos tenían su propia conciencia. Y es la conciencia de Dios, sí. Así que todo es sagrado. Lo que haces con tus zapatos, lo que haces con tu ropa, todo es sagrado. Ah, sí, claro. Usted me contó la historia de cuando usted estaba parado en un semáforo y los autos se pusieron a decir, ay, ¿por qué mi dueño no me cambia el aceite? ¿Por qué no me cuida? Ah, sí, sí. Recuerdo un día que Morna y yo estábamos yendo hacia Washington y llegamos a un semáforo y otro auto también paró. Y mi auto, el auto que yo estaba manejando, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y el otro auto dijo, oh, me siento muy mal. Y mi auto le preguntó, ¿por qué? Bueno, dijo, mi dueño no se preocupa por mí, no me cambia el aceite, no hace nada de eso. Pero él quiere que yo esté bien. Y yo le digo, bueno, pero tú puedes limpiar eso. Eres 100% responsable. Y el auto dice, ah, no me interesa. Así que el auto, al igual que la mayoría de la gente, no quiere ser 100% responsable. Y doctor Len, cuéntenos de esa vez que estaba con Morna en el tren. O no, era en un avión, ¿no? Que se empezó a mover. Que había turbulencia. Y usted miró hacia afuera y Morna dijo, ahí no es. Que al igual que con todo, ya sea que el avión se esté sacudiendo, o que su perro esté teniendo problemas, o que su hijo esté haraganeando, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esto? Y en la medida en que esté dispuesta a limpiar, todo lo demás estará bien. El avión se estabiliza, su hijo deja las drogas, su perro no tiene ningún problema. O sea, a la larga, todo depende de usted.
Doctor Len, tenemos algunas herramientas extrañas que usamos, como por ejemplo el papel para moscas. La gente adora el papel para moscas. Yo les hablo del papel para moscas en mi libro. ¿Nos podría contar sobre el día en que escuchó el ruido y usted dijo, ¿qué fue eso? Y escuchó a alguien a través del papel matamoscas. O sea, ¿nos puede explicar por qué decimos gracias, te quiero, papel para moscas? ¿Realmente pasa algo, doctor Len, cuando hacemos esas cosas? Bueno, antes que nada creo que hay que dar y que decirle a esas cosas, como el papel para moscas, yo te amo. La gente no lo dice. Lo hacen, pero no tienen aprecio por lo que están haciendo. Así que para mí siempre estoy hablándole a los procesos de limpieza y les digo, te amo. Gracias por ayudarme a salir de esto. Y realmente aprecian eso y contestan. Así que un día escuché algo que subía en mi mente. ¡Boom! Y dije, ¿qué fue eso? Y el papel para moscas me dijo, soy yo haciendo la limpieza. Pero uno tiene que tener aprecio por la vida, por las plantas. Porque esta planta, por ejemplo, si yo digo azul hielo y toco la planta, la planta me va a dar un tratamiento por el que no tengo que pagar. Bueno, yo hice mi limpieza azul hielo y azul hielo es la limpieza para eliminar cualquier lazo que tenga con las plantas. Luego toco la planta y la planta me va a dar lo que sea perfecto y correcto, que viene de Dios, de la divinidad. Siempre lo recibimos de la divinidad. No se recibe de un gurú, o de un maestro, o de un médico. Usted está mirando directamente a Dios. Y usted le está diciendo a Dios, lo siento, por favor, perdóname. Digo azul hielo, lo siento, por favor, perdóname, y toco la planta. La divinidad vendrá a la planta y le dará lo que usted necesita, lo que sea perfecto y correcto para usted. ¿Cómo surgió la herramienta del vaso de agua, doctor Len? Usted nos contó que surgió de una consulta con una mujer española y le pidió que vaya y consiga un vaso de agua. Y usted nos contó que luego en el agua vio hadas y el trabajo de Dios y dijo, wow, puedo ver la transmutación de Dios. Sí, me acuerdo, lo que sucede es que esas hadas son como ángeles. Por lo tanto, distinta gente tiene formas diferentes de explicar eso. Pero como la palabra Hawái, por ejemplo. La palabra Hawái, el Wai, al final significa agua de vida. Por eso es que estoy bebiendo esto. Porque si lo estoy bebiendo, le estoy diciendo a la divinidad, quisiera hacer enmiendas para lo que sea que está sucediendo ahora. De lo cual ni siquiera estoy consciente. ¿Me liberarías de esa información? Así que la divinidad transmuta lo que sea. ¿Y qué sé yo lo que se está transmutando? No tengo ni idea. Lo que sé es que si yo hago mi parte, que es decir, lo siento, te amo, la divinidad tiene que hacer su parte. Ya sé que la divinidad esté de vacaciones en Guadalajara, ella va a decir, bien, ya te escuché, puedo hacer la limpieza. Entonces la idea es siempre, o sea, trabajar. Trabajar sin importar nada, sin importar dónde uno está, cuál es la situación que uno tiene enfrente. Uno siempre debe aceptar la responsabilidad. Sí, así es. Solo estamos aquí, en esta vida, para decirle a la divinidad. Lo siento, perdóname, por favor. No existe otro propósito para esta vida. Y en la medida en que estemos dispuestos a hacerlo, entonces la divinidad estará dispuesta a transmutar o a borrar lo que sea que haya en nosotros que no esté en cero. Y ese es el único propósito para estar aquí. Entonces mucha gente sabe acerca del agua solar y de cómo preparar el agua azul. Pero durante estos años, así como también lo de la tarjeta Sipor, ¿podría contarnos un poco acerca de ello? Sí, un día estaba caminando en Woodland Hills. Y mientras caminaba tocaba los árboles, mientras decía azul hielo y estaba tocando un árbol de la misma hilera. Y cuando estaba por tocar el otro árbol escucho
Vuelve a tu casa y lee la página 103 de Emanuel. Tomé nota de eso y seguí caminando y me fui a casa. Y abrí en la página 103 de Emanuel. Y ahí en la página 103, en el segundo párrafo, decía: limpia, borra, borra, la divinidad dijo, ese es el único propósito por el que estás aquí. Por lo tanto, el sí, port, significa la C, limpiar, la E, borrar, y el port, puerto. La divinidad dijo, es que estás volviendo a casa, es como un barco en el mar, que va de acá para allá. Y ahora puedes volver a casa, a puerto seguro. Por lo tanto, seaport es el proceso de limpieza, ya sea con agua, ya sea con cualquier cosa. Se trata de limpiar, borrar. Doctor Len, usted siempre dijo que necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Sí, sí, es maravilloso, porque usted no tiene que hacer nada más que llevarlo encima. Yo llevo un broche con la palabra seaport conmigo aquí y lo mantengo mientras estoy hablando y le estoy diciendo a la divinidad lo que sea, que estoy aquí en la casa, cualquiera que sea el error que haya cometido, quisiera hacer enmiendas. Así que ahora lo tengo aquí, lo tengo en mi celular, tengo el sello seaport, porque la divinidad está diciendo, quizá dentro de 5 o 10 años la gente va a sufrir los efectos del uso de los teléfonos celulares, porque emanan recuerdos eléctricos que se repiten en el espacio y la gente no está consciente. Y van a terminar con los problemas. Así que yo hago lo que me dicen. Bien, entonces, doctor Len, me gustaría preguntarle algo que quizás ya hablamos antes, pero es una pregunta que mucha gente hace. ¿Cómo hace la limpieza cuando duerme? ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, lo ideal es que usted haya reeducado al subconsciente y que el subconsciente lo haga. Eso es lo primero. Lo segundo es que pueda conseguir una almohada de plumas para dormir. Y las almohadas de plumas trabajan sobre los recuerdos, que tienen que ver con la parte animal del hombre. La ira, el resentimiento, el odio, la lujuria y todo eso. Así que puede hacer eso. La otra cosa es llevar siempre con usted el broche seaport. Así que hay distintas formas. Nunca hay un momento en el que no estoy limpiando. O sea que por esa razón quiero asegurarme que la divinidad ejecute la hipoteca de mi alma. Y si no estoy limpiando, no lo puedo hacer. Ejecutar la hipoteca significa eliminar la deuda. Yo quiero poder volver a decirle a la divinidad, por favor, yo estoy limpiando, tú haz tu parte. ¿Cuál es tu parte? Borra, borra, borra. Me encanta cuando usted nos dice que la limpieza es como saldar una deuda, doctor Len, o depositar en un banco espiritual, y que es algo que nos vuelve. ¿Se imagina poder pagar su deuda simplemente diciendo te amo, gracias? Bebiendo agua solar, usando el papel para moscas, o cualquier otra herramienta de limpieza. Sí, 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 claro. Todo lo que usted tiene que hacer es usarlas. No tiene por qué entenderlas. Como cuando yo hago el entrenamiento en Japón, al igual que los norteamericanos, tienen muchas preguntas. Y yo siempre les digo, usted puede borrar eso. Usted puede decir, queridas preguntas, yo las amo. Gracias por haber aparecido. Y hacer que la divinidad borre, porque las preguntas buscan conocimiento y el conocimiento no es lo que necesitamos es la sabiduría. Doctor Len, ¿qué hay con eso de cabalgar un caballo? Un solo caballo. Cuando usted dice eso, de cabalgar un solo caballo, eso es muy importante. Y eso tiene que ver con uno mismo. La idea no es entregarse a un gurú, a un maestro, a un chamán o a una religión o a cualquiera. En realidad lo necesario es entregarse a Dios. Y el Ho'oponopono tiene que ver con el volver al hogar, a cero, donde Dios está.
Yo lo entendí muy bien, claramente. Y hablando de hacer la limpieza 24 horas, como usted dice, el subconsciente, el unihibili, que usted llama así, ¿puede hacerlo automáticamente? Esa limpieza me refiero. Así que la idea de cabalgar un solo caballo, entiendo, doctor Len, que es también muy importante para que el unihipili sepa qué hacer la próxima vez que aparezca un problema en nuestras vidas. Lo que el unihipili quiere es libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de sufrimiento. O sea, se quiere liberar del sufrimiento el unihipili. Eso es lo que quiere. La única forma de liberarse del sufrimiento es permitir que la divinidad lo borre. Y si no asumimos el 100% de responsabilidad y pensamos que la culpa es del otro, o de George Bush, o qué sé yo, de alguien más, nunca lograremos esa libertad. Así que la libertad que el Ho'oponopono proporciona y la claridad mental y el corazón puro son excepcionales. Usted, doctor Len, siempre habla de la claridad. ¿La claridad es una obligación? Bueno, creo que lo que sucede en los negocios, en el área de los negocios, el negocio dice, por ejemplo, yo sé lo que estoy haciendo, pero mire lo que ha sucedido. Si usted quiere manejar un negocio realmente poderoso, tiene que estar claro. Y estar claro significa estar a cero. Y eso permite a la divinidad manejar su negocio desde la sabiduría en vez que desde el conocimiento. Entonces, doctor Len, todo se resume a si vas a estar en sociedad con Dios o si vas a estar en sociedad con tus recuerdos que repiten siempre los mismos temas. Recuerdo a una psicóloga que usted a veces nos comparte que ella estaba preocupada y dijo, pero si limpio, no voy a tener pacientes, ¿no? Y ahora trabaja menos y gana más. Sí, sí, lo mismo que mi amiga Leslie. Leslie va descubriendo que cuando se cuida a través de la limpieza, la divinidad la mandará, no cualquier paciente, el paciente correcto para ella. Así que ahora entiendo que está teniendo más gente, duerme mejor, no está tan cansada como antes. Por lo tanto, la limpieza le ha posibilitado estar en paz y luego permitir a la divinidad trabajar sobre los pacientes y no en ella.